El 23 de julio del 2023 ingresa a la unidad de Urras un ejemplar de cerdo Sietous, el cual es remitido por la CAR en vista de que tiene signos clínicos, los cuales son dermatitis, zonas alopésicas y también automutilación. Se realizan radiografías de los miembros posteriores. En el miembro posterior izquierdo se evidencia ausencia total de las falanges distales y en el miembro posterior derecho se evidencia ausencia parcial de falanges distales. Como plan terapéutico establecemos analgesia para dolor crónico. El paciente ha estado en observación, al inicio presentaba cojeras, presentaba dificultad para caminar, ya digamos que se ha observado una evolución, puede escalar, puede subir plataformas, puede bajarlas y ya se desarrolla mucho mejor con su entorno. La ausencia de estas falanges no es algo que limite la liberación de este paciente, sin embargo, sí lo puede ser el comportamiento que él ha venido expresando en el centro clínico. El zorro perro, zorro cangrejero, Cerdoseum tobus, es un cánido perteneciente al orden Carnívora de amplia distribución en América del Sur. Está distribuido a lo largo de todo el territorio colombiano, a excepción de la Amazonía, desde los 0 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se puede encontrar en los hábitats como las sabanas inundables, las zonas pantanosas, en los bosques altoandinos y en los páramos. Tiene una característica línea negra que le recorre todo el lomo, pelaje café oscuro en el mentón y en las patas, las orejas son de color amarillento y adicionalmente tiene un pelaje en general de color jaspeado con coloraciones blanquecinas y negras. Su dieta es omnívora, principalmente se compone de pequeños vertebrados, insectos y frutos. Principalmente es un animal oportunista, el cual se ve fuertemente afectado por la disponibilidad de presas y de frutos en el ambiente, lo cual implica que es muy sensible a los desequilibrios ecosistémicos. Adicionalmente, es un gran dispersor de semillas y también un gran controlador de poblaciones como de pequeños roedores. Para la UICN es una preocupación menor de conservación, sin embargo se ve fuertemente afectado por el tráfico ilegal, la caza por retaliación, la pérdida de hábitat y las enfermedades transmitidas por perros ferales. En este momento el ejemplar se encuentra bajo observación comportamental, ya que se evidenció que llegó con un alto grado de acostumbramiento a la presencia de la manipulación humana, lo cual nos puede indicar que fue víctima de tenencia ilegal como mascota. Dependiendo de su evolución comportamental, podremos determinar si es posible liberarlo o si por el contrario, su comportamiento fue alterado por su historial de tenencia ilegal, por lo cual no podría sobrevivir por sus propios medios en la vida silvestre, por lo cual debería ser reubicado en un zoológico o en un centro de fauna en el cual debería permanecer en cautiverio. En apoyo al proceso de rehabilitación comportamental del animal, nosotros entramos ya a la parte de intentar no estar con el animal, no hablar cuando estamos con él, que el contacto físico sea totalmente limitado, solamente sea en el momento en el que se le brinda ya sea su medicación diaria o alimentación diaria. De lo contrario, evitamos no hacer ruidos, que él no nos escuche, que él no nos vea. Asimismo, él se encuentra en un recinto en el cual pues, puede desempeñar y desarrollar sus actividades diarias, las cuales desarrollarían su medio ambiente natural y estamos como en vigilancia permanente de su evolución. Es importante recalcar que si se llegan a encontrar algún ejemplar de fauna silvestre lesionado, accidentado o vulnerado, lo pueden reportar ante la autoridad ambiental. Asimismo, tener en cuenta que estos animales no son mascotas y no pertenecen a nuestro hogar, sino al ecosistema.